La moda de personajes populares y famosos, personajes populares e importantes, que nos permiten durante unos minutos visitar su casa y abrir su armario para ver cómo se visten y qué tipo de ropa les gusta llevar en cada momento del día. Hoy está con nosotros Sara Montiel, que evidentemente nos ha permitido entrar con nuestras cámaras a su casa para ver parte de su vestuario. Hola, buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes. Vamos a entrar en tu casa, si te parece bien, si nos permites. Ah, me parece maravilloso. Y vamos a ver qué tipo de ropa te gusta usar y en qué momento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos allá, entonces. Mira, esta es una escultura que me hizo Collaud Valera cuando estaba haciendo la película La Mujer Perdida, que el protagonista masculino hacía de escultor. Está bastante lograda. Y aquí me suelto el pelo, como siempre, con una horquilla solo, para que luego digan que estoy mochada de pelo. Aquí estoy en casa, tengo aquí unos pájaros chinos maravillosos que los cuido bastante porque tienen su urna ahí de cristal maravilloso. ¿Vestida de blanco? ¿Te gusta? Vestida de blanco, me gusta mucho el blanco. Me gusta el blanco porque, bueno, este es un vestido turco que me regaló unos amigos míos, que es todo en dorado, en oro, color, como ves, un tono rosa ciclamen. Y eligiendo cualquier libro de casa, porque me gusta mucho leer. Bueno, aquí otra vez la escultura puesta. Bueno, este es un vestido para el teatro, como que lo estoy luciendo ahora en La Latina. Como ves, así con todo de brillantes, tallados. Muy exuberante también. Sí, muy exuberante, casi casi como el cuadro de Roca Fuster, que está aquí a mi izquierda. ¿Ves? Este es el célebre cuadro de Roca Fuster. Y esta es una pintura de estas que hacen ahora ya, que no se hacen, que es en publicidad en los cines y en los teatros. A toda pared. A toda pared. Y entonces, bueno, este es un vestido de Rabanne, rojo vivo, con unos dibujos como él muy extraños, con unas plumas rojas muy, muy exuberantes. Así para enseñar la pierna, como ves, claro. ¿Está claro? Sí, sí, está clarísimo. Aquí otra vez los ojos, otra vez la escultura, comparando los ojos. ¿Pero ese tipo de vestido como el rojo que acabamos de ver es para trabajar o es para salir de noche? No, no, estoy en el Teatro de La Latina con este vestido. Con este vestido canto algunas canciones y con el blanco también. O sea, muy... Bueno, ya te he dicho que estoy muy de blanco este año. ¿Por qué? Sin embargo, da la impresión, dicen las señoras, o creo haber oído, que el blanco... Dime. No es precisamente el color que más favorezca, ¿no?, a la silueta femenina. Bueno, pues aunque crean, la silueta femenina en blanco estiliza muchísimo y da un esplendor a la mujer muy bello. A mí me gusta mucho, francamente. Me gusta combinarlo a veces con cordones rojizos, verdes o con collares, pero hoy he querido venir sencillita. Ya lo veo, veo esa mano, sencillita la mano. Bueno, he dicho collares, no he dicho la mano. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a tu cuidado personal? Bueno, a mi cuidado personal lo dedico muy poco, en realidad. En realidad lo dedico a dormir para estar a las 4:30, 5 en el Teatro de La Latina, para empezar a maquillarme y entonces empezar a actuar hasta las 2 de la mañana. ¿Hasta cuándo vas a estar en Madrid? Si Dios quiere, vamos a estar 1 mes y medio porque no podemos estar más. Lo estamos pasando muy bien y ahora que tengo la ocasión que me das para dar las gracias a todo el mundo, a todo el público, a toda la prensa, a Televisión Española, porque de verdad se han volcado con nosotros y estamos muy contentos, ya sea Bonet de San Pedro, Jorge Sepúlveda, Lorenzo González, Chicho Gordillo y una servidora de ustedes, que de verdad el público lo pasa fenomenalmente bien. Nosotros lo hacemos lo mejor posible para que lo pasen bien y con una orquesta además en directo, porque nosotros no cantamos nada con música enlatada ni nada de playback, sino directamente. Si un día nos encontramos un poquito cansados o afónicos o que nos ha sentado algo mal en el estómago, que estamos un poquito del calor, no importa. Nosotros salimos a escena y nos comemos el mundo. ¿Qué tipo de público va a veros? Porque pues, con ese plantel que me has dicho... da la impresión de que es un canto, un homenaje a la nostalgia, ¿no? A otro pues tiempo. Pues no, en absoluto. Mira, tenemos un público maravilloso, que es un público desde los 16 años hasta los 80, y lo pasan bomba, porque estamos muy actuales. Los cantantes, sin discusión de ninguna clase, son unas personas que han marcado una época, un estilo propio cada uno en sí. Entonces, por ejemplo, Bonet de San Pedro sale cantando... carita de ángel es la que tú tienes y el teatro se cae abajo. Entonces
Jorge Sepúlveda empieza, el marito, bomba, y el teatro, ¿verdad? Entonces sale Lorenzo González, cabaretera, mi dulce arrabalera, y ya tienes a la gente, ¡ah! Y entonces salgo yo con la violetera, o con Nena, o con el tango de, y todo a media luz, y empieza el gato, ¡ah! Entonces sale Chicho Gordillo a decir, buenas, ¿qué tal están ustedes? Aquí el Frente de Juventud es maravilloso, que la señora Montiel nos tiene una nevera cada uno para que salgamos frescos y hermosos. Y así salen, así salimos. O sea, con un humor, pues blanco, divino, maravilloso, que la gente se lo pasa pipa. Que es, a fin de cuentas, de lo que se trata, ¿no es eso? Claro, claro. Gracias, Sara, que sea en Madrid tanto éxito como ha sido en Barcelona. Muchas gracias. Y te esperamos, ¿eh? Ahí iremos. Que todavía no ha sido. Muchas gracias, Sara. Nosotros ahora continuamos nuestra marcha en Fantástico, invitándoles a presenciar Punto de Mira, que es evidentemente, como tiene que ser, una de las secciones que van a acompañarnos hasta el final de nuestros días, sean estos cuando sean.